Hola, en este video tenemos una Dell Inspiron 1464 que supuestamente no hace nada. A ver. Ok, consume 12 miliamperes, trabaja 6. Ok, llega a 300 miliamperes y baja. Y ahora no hace nada. A ver. Vamos a ver si lo filmo aquí. Conectar. Es como que encendió algo, esta luz. Le voy a dar. ¿Ve? Y ya se queda ahí. Bueno, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Háblame cloro. Bueno, se le cayó café. Vamos a ver qué hola, qué hola, qué hola. Voy a levantar a ver cómo están los chips. Y el PCH lo veo muy amarillo para mi gusto.
Ok, bueno, obviamente está en, vamos a la fuente de 3 y 5, ¿cuál estará acá? Ya que desconecta esto, me molesta. Vamos para que sea esta. Ok, tengo tres. ¿Cómo se ve esto? Aquí se ve rastros. Ok. Aquí se ve que lo limpiaron. Ok. Vamos a... Bueno, entonces tiene pinta de que esta es la parte de 3. Voy a sacar un poco el zoom. Entonces, que esta es la parte de 3. Esto tiene pinta de ser la parte de 5 y esta. Uy, antes me daba 3. Ok, 3 punto 3.32 y la otra no me da nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sin ver mucho el esquema, desconecto. Y ...129... Este equipo, bueno, después de revisar, me di cuenta que cuando apretaba, hacía presión con la punta en el KVC para ver si él mandaba a encender el PSH, él encendía. Y entonces cuando lo desconectaba, lo prendía, no hacía nada. Y cuando vuelvo a porque acuérdense que el KVC le manda el botón, vamos a decir, como que enciéndete, y aparte el reset. ¿Okay? Acuérdense que todo equipo, todo circuito integrado necesita alimentación, reset y el reloj. Entonces él lo manda a despertar. El reloj ya lo tiene el PSH y lo que le manda es el reset. Es como que el reinicio. Y le hice un reflow al PSH, al KVC. Ahora volvió a lo mismo. Está en 6 miliamperes.
cosa tan loca. Prende y se apaga. Ahora miren esto. Cuando reviso, en el 80, véanlo conmigo. Aquí, este sería el 80. Tengo ahí 0 voltios. ¿Ves? Ahí hizo que le iba como que si esto estuviera en corto. A ver este. Vamos a hacerle el short. No le manda. Yo creo que es el cabecé que está. Pero es una cosa loca, miren. Le voy a mostrar. De un reflow, vamos a ver. No importa, sí caliente. Ahí está, 1 amper. 1 amper, miren.
Está encendido. Está encendido. Está consumiendo 1 amper. Bajo 500 miliamperes. Lo voy a filmar, a ver si. Qué loco. Para que me crean. Esa es la falla. Ahí enciende el LED. Ok, ves que está. Ok, ahora mira, mire. Miren, lo voy a apagar. Ok, ustedes van a ver que estoy filmando. Cuando caliente el KBC, pero que lo caliento bien sabroso, ahora mire. ¡Ja! ¿Vieron lo loco? Y mire lo que sacó. Miren. Y mire lo que salió del. ¡Qué locura! Apagué. Vamos a conectarle la pantalla. ¿Será que habrá que hacerle un buen reflow?
Okay, ahora medio conecté. Ah, y dio video. Muy bien. Bueno, para efectos del video, de este video. Ok, ahora tengo que revisarla mejor y eso. Pero bueno, básicamente vamos a ver aquí el esquema. Yo estoy buscando estos dos. Ok, porque ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta aquí, la medición, ¿se acuerdan que teníamos 3 y no 5? Es porque el 3. ¿Dónde está en la fuente? La fuente es era 3 always, pero era 5 sos. Ok. ¿Qué quiere decir eso? 3 always es que va a estar todo el tiempo. Pero miren, aquí hay un 5 always. ¿Pero qué es esto? El LDO, es decir, un regulador lineal. ¿Okay? No es este 5 always, sino entonces este va a venir, te doy 3 voltios, te doy los 5 voltios. Obviamente este, miren que puede aguantar hasta más de 8 amperes. ¿Okay? Y aquí este va a ser uno de muy poquito. No sé si nos dice, bueno, será 100 miliamperes. Y cuando le damos el botón va a tener un enable, este 5, vamos a ver cómo se llama. On 1, ¿ves? Se llama, ¿ves? Más 5 enable. Y ahí es que va a salir este SOS. A ver, ¿de dónde viene? Del sus on. ¿Y el sus on quién lo da? El KBC. Es channel 1, el time on, channel 2, ground. Ok. ¿Y quién es el sus on? ¿Quién lo da? El KBC. Bueno, aquí lo dice, ¿ves? El KBC es el que le va a dar, perdón, el sus on para que vaya y genere los 5 SOS. Entonces, ¿qué estoy buscando yo? Cuando aprieta el botón, que sería este, okay, el power switch, él va a agarrar y tiene que enviar el power button, o sea, es decir, el EC le va a decir, mira, me apretaron el botón y le tiene que mandar el reset. ¿Y él qué le va a devolver? El sleep, S5, S4, S3, dependiendo. Okay, de las cosas, él va a agarrar y va a tanto los sus como los run. En algunos modelos son el main on, el sus on, el sus y después el run. El sus tiene que ver con la fuente de la memoria y eso, y el run con todas las demás fuentes. Ok, así que voy a hacerle de verdad un buen reflow a ese. A SC, o voy a esperar que se enfríe. Ahorita voy a esperar que se enfríe. Y si se enfría y me vuelve a dar la falla, quiere decir que ya que SC hay que reemplazarlo. Bueno, estoy haciendo este video de follow-up. Ya pasó un día de la reparación y bueno, la conecté y siguió funcionando. Miren, ahora la estoy armando ya para entregarla a un ampere. Okay. Y bueno, esto no quiere decir que si su equipo no enciende, denle un calor ahí al KBC, no, para nada. De hecho, yo algunas veces, cuando esos equipos que algunas veces encienden o algunas veces no encienden, o algunas veces me dan 3 voltios, algunas veces no me lo dan,
Yo sí tiendo a dar un poco de calor, ¿verdad? Dale un poquito de heat ahí, ta, 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 y vemos cómo se comporta, ¿no? Si me pasa como lo que pasó a esto, ya yo puedo decir, bueno, la falla viene por aquí. ¿Se acuerdan? Como un pequeño reflow, como lo hacía con, si era el chip de video, o era el CPU, o era el puente sur, que yo le hacía ese reflow, bueno. Eso es algo también que yo hago de vez en cuando cuando no tengo NPI, cuando no tengo idea. Obviamente no le doy calor a lo loco, sino que más o menos ahí específico. Y bueno, como le digo, yo creo que voy a llamar a este video por penales también se gana, porque de verdad no tengo idea, de verdad, cuál fue la falla como tal. Aunque el equipo sí venía se veía que se había caído en el teclado. Una especie de líquido como que café, yo no vi que entrara nada hacia la placa, de hecho ustedes lo vieron en el microscopio y no se ve así nada, así que bueno, espero que les sirva esto y bueno, nos vemos en el próximo video, muchísimas gracias.